Finalizando nuestros chequeos previos al despegue, debemos cumplir con un último paso antes de reportarnos prontos. Ese último paso es el ya conocido briefing de despegue. En este video vamos a mencionar algunos conceptos que ayudarán al aprendizaje del mismo, pero no solo aprenderemos a decirlo, sino a recitarlo de una manera ordenada y razonada. El error más común a la hora de recitar el briefing de despegue es el hecho de decirlo de memoria. Tal vez lo decimos de manera perfecta, pero no lo estamos razonando. El briefing justamente tiene el propósito de que la tripulación haga un repaso de los momentos clave del despegue y del ascenso inicial. ¿Para qué esto? Para ordenar el trabajo en cabina y que ambos pilotos manejen la misma información antes de iniciar la carrera de despegue. Es muy común que este briefing lo limitemos solo a recitar las emergencias que se nos puedan presentar en el despegue. Pero el briefing de despegue debería ir más allá de esas emergencias. Es necesario incluir algunos ítems de la operación normal, porque en definitiva es más probable que tengamos un despegue absolutamente normal. A medida que vayamos ganando experiencia, vamos a ir mejorando nuestra forma de comunicar este briefing. Nuestra manera de expresarlo será cada vez más natural y hasta podrá incluir gesticulaciones que lo irán alejando de aquellos briefings memorizados, rápidos y poco claros. Vamos a despegar por 06, en caso de alguna falla ahora. Como dijimos, el briefing de despegue consta de dos partes, la operación normal y las emergencias en despegue. Vamos con un ejemplo de operación normal. Despegue normal de pista 06 sin flaps, componente de viento de la derecha, rotamos con 60 y ascendemos con 90. Vamos por izquierda al sector norte para 1500 pies, tenemos un 172 en final de 06 para tocar y seguir. Vamos con un ejemplo de emergencias. Cualquier anomalía en carrera de despegue, abortamos y resolvemos, después de la rotación con pista remanente, en lo posible full flaps y aterrizamos, sin pista remanente hasta 500 más menos 30 grados el viraje, encima de 500 pies más menos 90, y encima de 800 pies evaluamos retorno a pista 1.9, velocidad de planeo 80 sin flaps, 70 full flaps, en caso de emergencia real el avión es mío. Dale. Vamos a despegar por 06. En caso de una emergencia durante la carrera de despegue, abortamos. Sí, logramos despegar y tenemos pista remanente, en lo posible full flaps y aterrizamos en 06 nuevamente. No tenemos pista remanente por debajo de 500 pies, más o menos 30 grados y analizamos, no vamos a terminar. Por arriba de 500 grados, de 500 pies, perdón, más o menos 90 y evaluamos. Por arriba de 800 ya vemos de si volvemos a 2.4 o estamos en momento. En caso de emergencia real el avión es tuyo. Y vamos a despegar con 60, 90 el ascenso.